Un par de accidentes viales se registraron durante la madrugada de este sábado, esto a consecuencia del clima así como la falta de pericia al volante, el primero de ellos sobre el boulevard Otilio González justo en la calle Loma de los Pelícanos, calle donde transitaba a bordo de un vehículo de alquiler pánfilo rodríguez muñiz, quien por fortuna no presentó lesiones de consideración. el hombre de cuarenta años circulaba sobre el loma de los pelícanos, pero al llegar a este punto no se percató del arroyo que lo hizo caer por poco más de dos metros de altura. el conductor responsable quedó detenido en dicho lugar por elementos de tránsito municipal, ya que se le comprobó conducir en estado de ebriedad. Más tarde, pero ahora sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, se registró una salida de camino, esto en la colonia Valle de Lourdes, donde el conductor José Ángel Torres circulaba a bordo de una camioneta Jeep sobre la calle Valle de Saltillo, y fue al llegar al periférico que perdió el control del volante y por poco cae a la transitada vía. Por fortuna, el conductor salió ileso de este percance. Para RCG informó Carlos Hinojosa.